Eso es lo que le está sucediendo a esta familia y a cientos de familias en España. Pero ¿por qué nos perdemos en argumentos de leguleyos? Mire usted, esta casa es mía. Entro y salgo de ella cuando quiero. Porque esté vacía, usted no tiene ningún derecho a entrar en mi casa. Ni con niños, ni con ancianos, ni con perritos, ni con la cabra. ¿Qué es eso de que como yo me he ido de casa, que es lo que le estaba diciendo a Patricia cuando se le ha cortado, si esta señora tuviera interés en su casa, no se habría ido? Oiga, yo me voy cuando me da la gana. Claro, y sobre todo de mi casa. Ya, pero... Y eso no le capacita a usted a invadir mi casa. Pero además, ¿de qué estamos hablando? Se ha ido a descansar, entre otras cosas, después de la operación. O si se ha ido a la Feria de Sevilla, sí, ya lo mismo. Ya, pero o a escalar el Everest. Ya, Eduardo, pero es tu casa. Sí, sí, pero que es una masa más, es más escandaloso si cabe. O sea, vamos a ver, en esto yo envidio profundamente a los ciudadanos norteamericanos. Pero ¿cómo es posible que invadan tu propiedad y la policía y los jueces te digan que te tienes que joder? Que tienes que aguantar. Que cuatro sinvergüenzas, gitanos, payos, cíngaros, magrebíes o ucranianos entren en tu casa porque te has ido a escalar el Everest o a operarte. ¿Pero en qué país vivimos? Pues, ¿pero esto qué coño es de país? Sí, yo lo que quería decir...